Con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. Hemos escuchado en el Parlamento abierto las voces para legislar, atendiendo a la realidad en materia de violencia vicaria. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha definido a la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho. La Ciudad de México ocupa el primer lugar con mayores casos de violencia familiar, seguido por el Estado de México y Nuevo León. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer estableció que una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer es la violencia familiar. La violencia familiar es un hecho ilícito que además constituye plenamente una violación de derechos humanos, no solo porque se encuentra reconocido en la Constitución y leyes secundarias, sino en tratados internacionales, el derecho a vivir una vida libre de violencia, y por ello las y los legisladores estamos obligados a generar instrumentos jurídicos que permitan la protección más amplia de los derechos humanos de todas las personas en todas las familias, ya que la violencia familiar es una realidad lacerante para nuestra sociedad. El hogar y la familia deben ser un ámbito de seguridad. Por tanto, los daños que causa la violencia familiar y la violencia vicaria son, además de presentes, también futuros, ya que siempre habrá secuelas para los receptores directos e indirectos de las mismas. El derecho a vivir una vida libre de violencia, al estar plasmado en una ley, garantiza a las víctimas que puedan ver resarcidos sus derechos. En la legislatura de la paridad, el centro de nuestro trabajo legislativo son las mujeres, y por ello es necesario legislar con perspectiva de género de una forma integral y transversal que garantice en primera instancia la protección de las víctimas de violencia, después la reparación integral de los daños que sufran la afectada o los afectados. Como legisladora de la Cuarta Transformación, reconozco el trabajo de mis compañeras legisladoras, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, y el compromiso que cada una de nosotras tiene con las mujeres de México. Gracias a ello, el trabajo coordinado y la sororidad, este dictamen en materia de violencia vicaria es una realidad, y habremos de votar a favor de las mujeres, a favor de México, a favor de nuestra integridad y de los que amamos. Hoy será una realidad atendida la violencia vicaria y mañana la 3 de 3, porque todos los días para nosotras las mujeres, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, es el Día de las Mujeres, es el Día de la Igualdad. Es cuanto, presidente.